Cablevisión al Sur. Sean bienvenidos a esta hora informativa con noticias que se han generado en el cantón durante los últimos 7 días. Antes, les recordamos que este informativo está compuesto en su mayoría por materiales y de carácter informativo o de opinión, F formativos educativos y culturales y P publicitarios, todos ellos categorizados como tipo A, aptos para todo público. Queremos invitarlos a ser partícipes activos en este informativo llamando al teléfono fijo 2275-573, línea de Girón TV, o a nuestra cuenta de WhatsApp 099-990-0099, o envíe sus mensajes, comentarios, fotos, videos. A su disposición también tiene las cuentas de Achiras en las redes sociales. Gracias al auspicio del mejor sistema de internet mediante fibra óptica en Girón y Santa Isabel, que ofrece Girón TV y Chavero TV, les vamos a dar un avance de la información. Un vehículo desconocido chocó contra el puente 3 de noviembre. La procesión del Señor de Girón congregó a cientos de personas pidiendo la lluvia. La unidad educativa Alejandro Andrade Cordero podría perder un paralelo por falta de estudiantes. Socios de la Cooperativa de Transportes Girón piden acciones al municipio sobre las paradas en la avenida. La campaña de esterilización de mascotas se cumplió en Girón y sus dos parroquias. Amplían el área de emergencia del Hospital Aida León de Rodríguez Lara. Conozca al último artesano gironense en la rama de zapatería. Y concluyeron los trabajos de mantenimiento de calles en 3 intersecciones. El municipio planifica actividades virtuales para la Navidad. Estas y más informaciones en la próxima hora informativa del Cantón Girón y su semanario Noti Girón. Atención a las farmacias de turno hasta las 6 horas del 28 de noviembre. En Girón, Farmacia Sebastián, en la 3 de noviembre, 583, y Eloy Álvarez, teléfono 227-5453. En Santa Isabel, Farmacia 20 de enero, en la plazoleta 20 de enero y 3 de noviembre, teléfono 227-0431. En La Asunción, Enis Farmacias, vía Girón Pasaje, teléfono 210-0250, teléfono 227-9378. Y en el Cantón San Fernando, Farmacia San Andrés, en la Manuel J. Calle 12-2 y Sucre, teléfono 227-9312. El tradicional puente 3 de noviembre, que hace décadas era el principal nexo entre el Cantón Girón y la ciudad de Cuenca, muestra descuido y los días anteriores presentó un deterioro por el aparente choque de algún vehículo en la parte esquinera derecha, si consideramos de ingreso al centro cantonal. Esta estructura, levantada hace casi 80 años, es un verdadero patrimonio de Girón, construido en base de piedra, cemento, cal, ladrillo. De las causas pocos saben y no lo dan con exactitud. Dicen que habría ocurrido el viernes 7 de noviembre aproximadamente a las 9 de la noche, pero hay quienes en cambio manifiestan que pasó el martes posterior. El vehículo causante sería un tipo Jeep cuyo conductor habría estado bajo efectos del alcohol, manifestaron vecinos del lugar. Uno de ellos asegura que incluso una mujer estuvo en peligro el día del accidente y se libró de ser arrollada. Desde la policía de tránsito, que tiene competencia en el centro cantonal de Girón, aseguraron desconocer del caso y que no han recibido ningún reporte de accidente ocurrido en ese sector. Los ciudadanos mostraron su preocupación porque pasaban los días y no se arreglaban los daños, corriendo el riesgo de que las piezas de piedra labrada puedan caer al río y así desaparecer. Este puente es angosto en su mesa de rodadura y permite el paso de un solo vehículo a la vez. Por ello es necesario tener precaución al ingresar y mantener una velocidad prudencial. Mucho más porque también y en buen número es permitido el tránsito peatonal, como también lo hacen en bicicletas y motos. Los trabajos de reparación de los daños se suponen que se realizaron el fin de semana. Dos moradores del lugar manifestaron desconocer quién hizo el arreglo ni ¿cuándo? Y el arreglo de las intersecciones de las calles en 3 sitios céntricos de la ciudad se cumplió, el último trabajo desarrollado en un tiempo comprometido con los moradores del lugar. El costo de la obra asciende a $27,000. Otras obras de mantenimiento vial urbano no se podrán realizar por falta de presupuesto municipal, dio a conocer el director de Obras Públicas, ingeniero Hernán Campoverde. Sí, como es de conocimiento de la ciudadanía, se realizaron estos trabajos de arreglo
El mantenimiento vial de los hundimientos de tres sectores en específico que tienen hundimientos o hay problemas de deterioro de adoquín también que se han venido solventando. Hemos trabajado en tres nudos que llamamos técnicamente, son en la calle Simón Bolívar, entre la Andrés Córdoba y García Moreno, que es el que se intervino ahora. Está también lo que es se realizó en la calle Eloy Alfaro y Antonio Flor, y en la Andrés Córdoba. Estos tres nudos se realizaron con un presupuesto de $27,000. Todos esos trabajos se han realizado en base a la petición de la ciudadanía, que el momento que llueve se hace charco y el vehículo, al pasar ese charco, el agua ensucia las paredes, ensucia los locales. Entonces nos han solicitado que se hagan estos trabajos. Vemos también que el paso de vehículos pesados es el que deteriora el adoquín. Entonces se tomó, bueno, hemos tenido, esta fue una primera etapa de readoquinamiento. Se tenía previsto realizar otros trabajos. Lastimosamente, en este momento no tenemos recursos, entonces esta ha sido una primera etapa. Vemos que hay varias calles que necesitan el mejoramiento y mantenimiento vial. El momento ahorita no tenemos recursos, pero esperemos que nos ayuden. Estamos revisando a ver si podemos encontrar un fondo para poder cubrir muchos de los tramos que están deteriorados en el tema de mantenimiento vial. Lo que se ha realizado es el mejoramiento de la base. El adoquín trabaja, todavía, si tiene una buena base, implica que tenemos una buena calzada. Entonces hemos trabajado, hemos retirado el material que estuvo anterior ya deteriorado, se colocó mejoramiento, se compactó bien ese momento, y sobre eso se puso una cama de arena y el adoquín, que es la calzada que se dejó terminado en los tres puntos que manifesté, más el trabajo que se realizó adoquinado de media vía en la Andrés Córdoba entre García Moreno y, Simón Bolívar entre García Moreno y Andrés Córdoba. Se colocó también nuevo adoquín, el adoquín de piedra también se realizó un cambio de adoquín de piedra, y el adoquín que salía bien, bueno, también se colocó para abaratar costos. Están concluidos ya, estamos ya en los trámites de los pagos, planillaje ya con el contratista, y para hacer la recepción también provisional de la obra. Sí, el contratista es el ingeniero Vallejo, la fiscalización la llevó el ingeniero Juan Carlos Urgilés y la administración, mi persona, para realizar esta primera etapa, como le manifesté, de estos mantenimientos. Sí, el proyecto, todo proyecto que se realiza por parte del municipio y en todos los lugares, en todo el Ecuador, tenemos los 6 meses de garantía que se conoce bien por parte de los contratistas. Estos 6 meses implica que se hace ahora, este momento, una recepción provisional. A los 6 meses tenemos una recepción definitiva, que sería viendo cómo está. A veces hay estos vicios ocultos que se denominan. Nuevamente puede aparecer un hundimiento o algo, tiene que hacerse responsable el contratista. El área de emergencias del Hospital Aida León de Rodríguez Lara al momento está siendo intervenida con el ánimo de ampliar su área física y brindar mayor comodidad a los usuarios, dio a conocer el director distrital de salud, doctor Marco Orellana. Además, indicó que la Casa de Salud Gironense requiere con urgencia ampliar su espacio, de allí la necesidad de dialogar con el municipio, institución que al momento ocupa, mediante comodato, espacio perteneciente al hospital. En el hospital se está realizando un mejoramiento en el área de emergencia. Teníamos, bueno, un espacio muy reducido, con todas las emergencias que atendemos, y también con, ustedes saben, con la pandemia, entonces se ha incrementado el número de emergencias. Hemos iniciado unos trabajos de remodelación, de asentamiento en el área de la emergencia. Como toda la ciudadanía tiene conocimiento, es un espacio bastante reducido en el que trabajamos nosotros realmente aquí en el hospital. Más o menos el contratista nos ha dicho que en 3 semanas nos va a entregar este espacio nuevo, con todas las comodidades para todos los usuarios del Cantón Girón. A más tardar para la primera semana de diciembre esperamos ya contar con el espacio ya terminado. La idea es poder nosotros tener otros espacios ahí, ¿no? Otros box, como se llama, de box de atención dentro de la emergencia. Podríamos tener alrededor de unas 4 camas.
Aquí cabe indicar que también está incluido el triaje respiratorio. Durante estos días van a tener un poquito de incomodidad, pero creo que esto servirá para posteriormente brindarles esa mejor atención. Inicialmente nosotros trabajamos conjuntamente con el GAD municipal en el mes de febrero. Se firmó un convenio por $10,000 como parte de una ayuda a la remodelación de la misma, no de la emergencia. Al momento hemos recibido más o menos la mitad de esa inversión en materiales para construcción que nos ha brindado el municipio de acá de Girón. Y nosotros como Ministerio de Salud Pública hemos invertido alrededor de unos $5,000. O sea, estamos hablando al momento de unos $10,000 de inversión. Cabe indicar que aquí faltarían los temas de electricidad, ¿no? También queremos implementar lo que es la centralización del oxígeno dentro de la emergencia. Eso va a requerir de otros costos. Ahí invitamos también al señor alcalde que nos apoye con el resto del convenio que firmamos. Contamos con equipamiento propio, ¿no? Pero la coordinación nos ha ofrecido brindarnos equipos de mejor tecnología. Nuestro siguiente paso de aquí será cambiar la unidad anidada, que es un centro de salud tipo A, para que se distinga tanto el primer nivel como el segundo nivel. Estamos en conversaciones también con el señor alcalde para pedirle justamente el espacio que tenemos acá al lado del hospital. Los profesionales necesitan espacio, los especialistas, otras áreas como el ecógrafo, otros servicios más de laboratorio necesitan más espacio y ya nos quedamos cortos. Entonces solicitamos también al alcalde que nos dé una mano en comodato que está contigo aquí a la institución, porque realmente nos quedamos sin espacios. Entonces, para nosotros funcionar como hospitales básicos, o sea, un hospital de segundo nivel de atención, necesitamos realizar todos esos cambios. Y eso, pedimos el apoyo a la ciudadanía y a las autoridades de acá del cantón, que nos apoyen para brindar ese servicio que todos queremos, ¿no? De mejor calidad. Seguimos informando, pero antes les comunicamos también y les recordamos que el próximo 4 de diciembre, por iniciativa de la Reina de Girón y la Cholita Gironense, se estará desarrollando a través de estos medios de comunicación la colecta con el ánimo de recaudar fondos y adquirir caramelos, galletas, dulces en sí, para los niños de nuestro cantón durante esta Navidad. También se estará manteniendo la modalidad de remate. Se espera la colaboración de la ciudadanía que ayude con premios y también sintonizando ese día estos medios de comunicación para en conjunto mantener una velada artística vía virtual y todos poder contribuir para dar a nuestros niños una dulce Navidad, Girón 2020, como se ha llamado a esta programación. Entonces, todos, por favor, apoyar a esta causa de la señorita Reina, la señorita Cholita y otras personas más que se están sumando a esta colecta 2020. Vamos a hacer nosotros una pausa publicitaria. Enseguida estamos regresando con más informaciones. Las transacciones en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, realícelas usted mismo y desde cualquier lugar. Nuestro servicio virtual hace posible que usted se ponga al frente de sus finanzas de una manera ágil y fácil. Cuenta con el respaldo de sistemas informáticos seguros, modernos y de alta tecnología. Realice transferencias a cualquier entidad financiera. Consulte saldos, movimientos y estados de cuenta. Pague sus obligaciones bancarias y tarjetas de crédito, entre otros servicios. Todo esto y mucho más en el servicio virtual de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 18 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Descargue gratuitamente en su dispositivo móvil la aplicación del Servicio Virtual de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. Contáctese con nuestro servicio al cliente 2276-592 o mediante nuestras redes sociales. Hola, ¿qué tal? Saludos muy especiales, un agradecimiento muy grande para la gente de Girón. Felicidades por esta buena causa en tiempos de pandemia, poder dar esperanza y amor.
por medio de un regalito a tantos niños que lo necesitan. Les envío un abrazo, les saluda Sergio Checo Alfaro, imitador de José José. Girón TV y Chabelo TV es el mejor y único sistema autorizado en la región para proveer internet y televisión mediante fibra óptica. Con un solo dispositivo, usted cuenta con 70 canales para el disfrute de toda la familia. E internet ilimitado, súper rápido. No nos confunda. Somos Girón TV y Chabelo TV. 16 años junto a usted, la empresa que siempre le cumple. Visítenos en Santa Isabel, en la Rafael Galarza y Sucre. Teléfono 2270-743. En Girón, Bolívar y Córdoba. Teléfono 2275-573. Búsquenos en www.telecomunicacionesdelsur.com.es. ¿Sabías que además de quedarte en casa, es importante limpiar ciertos objetos de uso diario para combatir el coronavirus? Desinfecta tu celular. Este artefacto que nos ayuda a estar comunicados puede contener agentes contaminantes durante horas. Limpia superficies de uso común. Si eres dueño de una tienda de barrio, negocio, taxi o prestas servicios comunitarios, es importante que desinfectes con cloro, vinagre o alcohol superficies que son manipuladas por varias personas durante el día. La higiene continúa, previene la transmisión del coronavirus. Cuida a tu comunidad. Juntos combatimos el coronavirus. Este es un mensaje de INB Meta. El director distrital de salud también hizo referencia a los casos de coronavirus en Girón, esto con actualización al viernes anterior. Aquí sus declaraciones respecto a ese tema. Que seguimos trabajando en el tema del COVID, que toda la pandemia no termina. Seguimos vigilantes, haciendo pruebas rápidas durante este mes de noviembre. Vamos a realizar todas las pruebas rápidas que tenemos disponibles, ya que desde el mes de diciembre realizaremos otro tipo de exámenes para poder detectar de forma inmediata el virus y así poder aislarle al paciente de forma oportuna. Bueno, tenemos al momento 12 personas activas con el virus de todos los casos que tenemos, entonces creo que las altas que se han realizado, altas domiciliarias, son la mayoría. No tenemos casos complicados, pero sí lamentablemente hemos tenido algunas personas que han fallecido por el virus. Es por ello que siempre llamamos a la concientización, a decirles a las personas que el virus sigue entre nosotros y apliquemos el triángulo de la vida, el uso de mascarilla, el distanciamiento social y el lavado frecuente de las manos. Todos los centros de salud de todo el país están preparados, nuestro personal de salud está capacitado, sabemos cuáles son los signos, los síntomas y tenemos las pruebas rápidas para realizarlo en caso necesario. Entonces, en todos los centros de salud del país estamos realizando un buen diagnóstico para poder prevenir una propagación del virus del COVID-19. Bueno, realmente para la población que tenemos, creo que nos mantenemos en un nivel aceptable, podríamos decirlo, por el número de la población. Vemos que además tenemos muchos casos recuperados, de los 80 están recuperados 67, entonces es decir que prácticamente tenemos 12 casos activos. Pensamos que iba a haber un alto más porcentaje de casos luego del feriado que tuvimos, pero vemos que los números no han subido y eso es muy alentador. Y además tenemos que seguir trabajando en un rápido diagnóstico y eso que esa es la clave para que la persona que esté infectada se quede en su domicilio. Hemos visto esto no solamente acá en el cantón, sino en todas partes del Ecuador y creo que del mundo. Siempre la medicina privada creo que
siempre va a haber, ¿no es cierto? Entonces no toda la gente se viene a hacer atender en los centros de salud o en el hospital, sino además también tienen sus médicos privados, que veo que también hacen un buen trabajo una vez que se les da el tratamiento, se trata de hacer todo lo que dice la bibliografía con los últimos tratamientos, y si es que no hay mejora, le refieren al hospital para que continúe su tratamiento ya con oxígeno. Realmente las estadísticas es un poco más complicado manejarlo, ya que no sabemos el número exacto de personas que han sido atendidas con médicos particulares e incluso pacientes que simplemente se han curado en sus casas tomando remedios caseros. Carasto. Jama y Biela, un lugar acogedor en Girón para disfrutar la comida de su agrado. El delicioso café de Rumipamba, la refrescante cerveza artesanal. ¡Golosinas! ¡Qué delicia! Venga con su familia o amigos y comparta gratos momentos con juegos de mesa, selecta música o un buen libro. Carasto, Jama y Biela los espera en la calle Antonio Flor y Abraham Barzallo. Servicio a domicilio 098-482-0448. Les vamos a actualizar los casos de contagios de COVID-19 al momento en el Cantón Girón. Tenemos el reporte oficial que nos hace el COE cantonal, en el cual se manifiesta que en Girón existen, ya sobrepasamos la barrera de los 100, 102 casos positivos PCR desde el inicio de la pandemia. 9 casos positivos activos, dice el informe, a la fecha. Son 83 casos recuperados, 0 sospechosos al momento, 25 personas están dentro del cerco epidemiológico, 7 personas fallecidas con COVID y 2 probables fallecidos con COVID. De esto, los 8 están en Girón y 1 en la Asunción. Las aclaraciones que nos manifiesta el comunicado oficial del COE cantonal de Girón dice: en el reporte del Ministerio de Salud Pública con fecha lunes 23 de noviembre constan 85 casos en total, pero en los datos en territorio se han reportado 99 casos. Dentro de la parroquia urbana Girón se cuentan con un total de 6 casos positivos activos, 2 en el centro cantonal, 3 en la comunidad del Chorro y 3 en Rircay. En la parroquia La Asunción se cuenta con un caso activo que se recupera en el cantón Santa Isabel. San Gerardo se mantiene con 0 casos positivos activos reportados, manifiesta el informe. El informe que publica diariamente el Ministerio de Salud Pública, en cambio, nos manifiesta a la fecha, al 23 de noviembre, que existen 95 casos en el Cantón Girón. Estos son los reportes de estadísticas que se mantienen en nuestra ciudad con respecto a la pandemia de COVID-19. Existen, según criterios, principalmente del jefe político, nos ha manifestado que los casos diagnosticados o los casos que se han reportado, tanto por el COE como por el Ministerio de Salud Pública, son bajos comparados a la realidad de que existiría en ciertas comunidades sobre la presencia de casos que no son reportados por distintas circunstancias, una de ellas porque son tratados por médicos particulares y otras porque son personas asintomáticas que han pasado por las enfermedades. Entonces, el llamado es a continuar con el cuidado mediante los protocolos de bioseguridad que nos han indicado las autoridades y a mantener mucho cuidado. Existe bastantes casos, cada semana van aumentando y en lugar de disminuir, estamos cada vez más próximos con más casos
y esto causa preocupación en muchos de los sectores. El fin de semana, según un reporte del jefe político, nos manifestaba que una persona adulta mayor de 96 años de la comunidad de El Chorro tuvo que ser sepultado inmediatamente debido a que habría fallecido por estas circunstancias y que habrían otras personas más, nos ha manifestado la autoridad. Y vamos ahora con otra situación, con otro tipo de información en este momento. Este domingo 22 de noviembre, la imagen del Señor de Girón salió en procesión por su tradicional ruta dominical, luego de que el COE cantonal diera luz verde a la solicitud presentada por priostes de la sexta semana de fiesta del Señor de Girón, también por síndicos y pobladores, quienes, entre otras peticiones, solicitaban la lluvia, debido a que la sequía está afectando a toda la población y los campos. Luego de la procesión, efectivamente, la lluvia se hizo presente en la zona. Los fieles atribuyen que sus peticiones fueron escuchadas por el Señor de las Aguas. Tendremos la procesión con la imagen del Señor. Síndicos, animadores se han reunido y han pedido al alcalde, al COE, para hacer la procesión. Y nos han pedido, nos han aprobado, pero salgamos en forma ordenada. Participemos de la procesión desde los balcones, desde las calles. Y aquí saldremos después de la misa en procesión. Se había ingresado un oficio al COE, se dio una reunión extraordinaria en días anteriores y se aprobó. Se aprobó por ser la última semana que se realice la procesión. Obviamente se consideraron algunos puntos de tal manera que se pueda desarrollar de la mejor manera. Como lo hicimos la primera semana, la procesión se lo va a realizar en una plataforma, el Señor de Girón va a ir en una plataforma, los fieles van a ir caminando, se va a tomar la ruta de siempre que se ha venido haciendo. Hemos coordinado con la policía, con bomberos, tenemos personal de apoyo ciudadano de San Gerardo. También se coordinó con el presidente de la pastoral, el doctor Patricio Ávila, para que los síndicos también nos apoyen, catequistas también nos apoyen, con el objetivo de que el momento que se realice la procesión, la gente no se acumule, no se aglomere, sino más bien se realice esta procesión manteniendo la distancia adecuada, justamente por el tema de la pandemia que estamos afrontando. Los síndicos hace días atrás habían llegado a mi domicilio, una gran cantidad de personas, para exigir, digámoslo así, que se dé este acto de fe, no haciendo referencia al tema de las festividades en honor al Señor de Girón, sino a la sequía que estamos viviendo. Ustedes han podido observar desde el Parque Central, incluso nuestra cascada del Chorro, no se puede ver el caudal de la cascada que se tenía en años anteriores. Y como conocedores y creyentes del Señor de Girón, a las esperas, ya está un poquito nublado, que hoy, en el momento que se saque a la procesión del Señor de Girón, ojalá el día de hoy podamos tener las tan ansiadas lluvias. Sí, ojalá con la policía podamos coordinar, ahí los catequistas, también están los síndicos, quienes nos puedan ayudar a coordinar el distanciamiento, y ojalá esto podamos llevarlo, lo había dicho como conceder el desfile del 27 de febrero. Hemos acordado que esta salida del Señor de Girón será hoy y nada más. Quedan totalmente suspendidos de aquí, de hoy en adelante, lo referente a las procesiones, referente a los pases del niño. Esto debido a que en Girón los casos de COVID incrementan. Y de todo corazón estoy bastante emocionado con la procesión de nuestro Señor de Girón. Es algo maravilloso, que me fue casi las lágrimas al ver en cuánto salía, cómo comenzó a caer y a las agüitas. Miren, qué grandioso, qué grande es nuestro Señor de Girón. De todo corazón, como digo, esto yo no puedo, no tengo palabras a la vez cómo agradecer al Señor de Girón. Que viva el Señor de Girón y que viva el pueblo de Girón, que realmente tenemos esa gran dicha, esa gran alegría de tener una imagen tan milagrosa como este Señor de Girón. Bueno, y así efectivamente se vivió esta jornada dominical aquí en nuestro centro cantonal.
Y al finalizar la semana, en el local del Salón del Pueblo de esta ciudad, se desarrolló la campaña de esterilización de mascotas, luego de que días antes actividades similares se cumplieran en las dos parroquias gironenses. Personal del GAD municipal dio detalles de la campaña, así también el encargado de la Universidad de Cuenca, cuyos profesionales son quienes realizaron las cirugías. El gobierno municipal tiene las competencias de este momento a través del Código Orgánico Ambiental. Estamos bajo las competencias de todo lo que es manejo y control de fauna urbana. Y en función de eso, pues el proyecto establece tres ejes fundamentales de trabajo, ¿no? El primero, pues, es el trabajo con el tema de sensibilización con la población. También hemos trabajado en el tema del levantamiento de catastro, por así decirlo, ¿no? De todo lo que es con esto, ¿no? De la cantidad de perritos que tenemos a nivel tanto del centro cantonal como de sus parroquias. Y esto que es la campaña de esterilización, que es un tercer eje justamente con la finalidad de controlar la sobrepoblación canina, pues hemos conseguido un cupo de 200 esterilizaciones, las cuales se cumplieron ya. Estuvimos en la parroquia San Gerardo, en Asunción, y este momento aquí en el centro cantonal. Trabajamos nosotros en todo lo que es esterilizaciones con los GATS. Aquí en Girón hemos hecho en San Gerardo y la Asunción, 50 mascotas en cada sector. Bueno, yo veo de que son un número muy reducido que se está haciendo, porque se ve de que hay bastante demanda, y creo que las dos instituciones quedamos debiendo en lo que es esterilizaciones, porque sí hay bastante gente que se queda sin hacerlo esta esterilización. Sí, efectivamente, como teníamos un cupo de 111 perritos, realmente han venido todavía personas que quieren inscribir a sus mascotitas para las campañas de esterilización, pero por el presupuesto, que nosotros tenemos un presupuesto ya, digamos, fijo para una cantidad de mascotas, no hemos podido darles este servicio a estas otras personas que han necesitado que se les esterilice a sus mascotitas. Para nosotros, pues, a través del convenio, nosotros hacemos una transferencia directa a la Universidad de Cuenca de 28,50 por cada uno de los ejemplares que se vaya a esterilizar. En ese sentido, pues el municipio conjuntamente con la universidad está brindando este servicio gratuito esta vez para la población. Fuera bueno tener una prioridad en este caso con los perritos de la calle, pero lamentablemente nosotros en este caso necesitaríamos que personas o inclusive tal vez el propio municipio tenga un lugar donde poder acoger a estas mascotitas para el proceso de recuperación. En otros lugares, por ejemplo, hay personas que apadrinan a estas mascotitas de la calle, se les esteriliza, tienen el proceso de recuperación y luego regresan a la calle. Acá lamentablemente no pudimos hacer esto porque no sabemos si las personas serían capaces de cuidar una mascotita, ya que esto realmente, por ser una cirugía bastante complicada, tienen que estar en el máximo cuidado, pero para el próximo año esperemos que poder cumplir esta meta de trabajar con los perritos de la calle y más que nada identificar los perritos de la calle, porque hay algunos perritos que en campañas anteriores que se han realizado aquí en el cantón ya han sido esterilizados. Yo creo que es una de las soluciones las esterilizaciones, porque se han hecho estudios y se ha visto de que una mascota llega a producir con toda su descendencia a un número de 60.000. Entonces es bastante grave si es que nosotros no nos ponemos realmente a dar solución a estos inconvenientes. Esperemos ya en estos meses que nos quedan concluir con todo el proyecto, porque tienes que hacer un proyecto primeramente, luego presentar que sea aprobado, y de ahí sí, el próximo año ponemos en marcha ya este proceso de estimación poblacional. Por Face me enteré que estaban yendo a esterilizar los de la Universidad de Cuenca, los doctores. Una buena idea para que no podamos tener muchos perritos en las calles andando. Vamos a otro ámbito de informaciones. Dos profesores de la Unidad Educativa Alejandro Andrade Cordero dieron a conocer su preocupación por el posible cierre del octavo año de educación básica del plantel por la falta de estudiantes, que según se conoce contaría con 4 alumnos al momento. Piden respuesta al director distrital de educación, licenciado Gustavo Selleri. Además indican que urge la necesidad de que en este plantel, que supera el medio siglo de existencia, se revisen las ofertas académicas. Personalmente estoy preocupado por la disminución de estudiantes que se ha producido en el octavo año, y en base a ello, pues, debido a que soy parte de una instancia que es el Consejo Ejecutivo dentro de la institución, llegué a tener conocimiento de aquello. Y valga la oportunidad para ponerles en conocimiento
de que efectivamente la concurrencia de estudiantes al octavo de educación básica ha disminuido considerablemente. Lo que solicité a nivel de esa instancia es que se mantenga una reunión de trabajo con el señor jefe distrital, como efecto así se lo hizo. Tuvimos la reunión y mi propósito de esta reunión fue el estar presentes la mayor parte de integrantes de la familia educativa para hacerle conocer al señor director distrital, pues que el Colegio Alejandro Andrade es una institución que tiene más de medio siglo de vida y que es un ícono de acá de nuestra institución. Entonces yo sí mantengo esa preocupación, pero ya son decisiones que corresponden a los directivos del Ministerio de Educación. Sí existe una preocupación, no solo mía, sino del personal docente en su totalidad, por esta decisión unilateral que el señor jefe distrital de Educación, San Chabel, ha tomado, pues, de suspender el octavo y posteriormente noveno y décimo. Y públicamente le hago esta petición al señor jefe de distrito de educación, San Chabel, revés esta situación, ya que no estamos de acuerdo. Bueno, eso tiene un antecedente. Y la situación pública y notoria es básicamente la directiva actual de la institución. A esto se suma el mal proceso de encadenamiento o direccionamiento que, a decir de la misma rectora encargada actual, lo ha hecho el señor jefe distrital de educación. Si bien es cierto, la especialidad agropecuaria es muy importante, pues, pero a la par hay que darle nuevas oportunidades a la juventud y aprovechar este equipo docente, aprovechar la planta docente, la infraestructura, pues, complementando con otras especialidades que sean de actualidad. Entonces, es público y notorio, más bien, yo lo atribuyo a esa situación de la especialidad en la que tiene la institución pionera de la educación en Canto Girón. Resulta increíble, en efecto, en el año 2014 estuvo el entonces presidente Correa y se le seleccionó acá para proveer o darle el equipamiento como institución de milenio. Eso por situaciones económicas del país no se llegó a cabo. Y más bien se le ha cercenado a la institución, lejos de apoyarlo por las instituciones de turno, en contubernio la municipalidad y el mismo Ministerio de Educación han donado la parte alta, la cual públicamente manifesté mi oposición, para supuestamente crear un mercado o algo así, manifestaba el alcalde. También se supo, mi estimado Eloy, público en general, que la granja que tiene el colegio de 16 hectáreas también está dada por alguna institución para hacer un proyecto con la municipalidad. Desconozco los detalles, aquí se hace de una manera hermética, no sé cómo estarán haciendo las autoridades superiores, de lo cual debería esclarecerse, pues, y dar las explicaciones del caso a Girón, a los jóvenes, hoy profesionales del Cantón Girón, que han pasado por estas aulas y saben de la forma de trabajar de esta institución. En días anteriores, producto de esta misma situación, la señora rectora actual, Livia Tierra, había renunciado. Oh sorpresa, que el señor director distrital, en vez de dar paso a esta renuncia, llamar a concurso, designarse un rector titular en esta institución y que venga el mejor, con ingrata sorpresa vemos que lo ha ratificado, de tal manera que los problemas institucionales siguen. Existe un malestar entre los docentes, existe un malestar entre los estudiantes, existe un malestar en la comunidad educativa. De su parte, la magíster Livia Tierra, rectora del plantel, dio a conocer su punto de vista. Manifiesta que efectivamente se corre el riesgo de ir perdiendo espacios en el plantel. Acota que este problema viene desde hace varios años y que efectivamente ante estas situaciones solicitó la renuncia, la cual no fue aceptada. En realidad, desde personalmente estoy preocupado. En realidad, desde el inicio del año escolar se ha enviado documentación al distrito solicitando el encadenamiento respectivo para nuestra institución, debido a que nosotros contábamos únicamente con 4 estudiantes.
Sin embargo, a las respuestas que me han dado por parte de la autoridad del distrito, se me ha designado de que en verdad los estudiantes hay poco debido a que el sistema por parte del Ministerio de Educación ha sido abierto. Por consiguiente, los padres de familia son los que se han inscrito en este sistema abierto, especialmente a otra unidad educativa. Pero nos manifestaron que el resto de estudiantes que vayan a integrarse estarían, como se llama, dispuestos para esta institución. Sin embargo, no se ha dado ese caso porque contamos. Es ahí donde pretenden prácticamente cerrar el octavo año de educación básica. Bueno, realmente yo no podría manifestarle qué situación puede haber en la institución, sino esta es una alerta en la cual nosotros vamos a tratar de, a través de encuestas, prácticamente hacerles a nuestros estudiantes, padres de familia y comunidad, específicamente para determinar cuál es el problema y por qué los padres de familia no se han inscrito en esta institución educativa, más aún cuando han tenido línea abierta por parte del Ministerio de Educación y puedan continuar con los estudios los jóvenes en esta institución. Sí, en cuanto a esta situación, poco a poco, que en estos últimos días que yo he estado revisando documentación pertinente, porque apenas llevo yo 11 meses a cargo de esta actividad, dirigiendo a esta institución. Sin embargo, se ha ido viendo que a partir del año 2015 los estudiantes que ingresan al octavo año han ido disminuyendo, porque contábamos con 19, 20, y este es el año en donde contamos únicamente con 4 estudiantes que han estado matriculados para esta institución. Prácticamente al no estar de acuerdo con este cierre de la institución, porque tienen que darnos unas ideas claras, unas estrategias adecuadas que desde el mismo ministerio y el diferente distrito debería dar cumplimiento. Entonces, ante esta negación, yo he propuesto de públicamente mi renuncia, realicé la documentación respectiva entregándole un viernes la renuncia, pero tengo una contestación de que no es posible y que se continúe cumpliendo con estas funciones. Sí, primeramente estamos trabajando con los compañeros que conforman la junta académica y estamos ya tomando alternativas pertinentes. Primeramente, como le acabé de manifestar, vamos a realizar unas encuestas a padres de familia, a la comunidad educativa, y en base a ello nosotros vamos a realizar nuevos modelos pedagógicos, como se llama, de lo que estésemos realizando tal vez algo mal, y en base a ello iremos reconstruyendo nuestras prácticas pedagógicas y mejoras para la institución educativa. Hoy dialogamos con el director distrital de Educación, licenciado Gustavo Selleri, sobre estos particulares, quien nos indicó que en los próximos días se hará un pronunciamiento al respecto. Vamos a hacer una pausa publicitaria. Al regresar les estaremos comentando más uno de los temas sobre el último artesano en la rama de la zapatería del Cantón Girón. Y también les contamos que el adulto mayor, Manuel Jarama, ya está en casa nueva. ¿Sabías que además de quedarte en casa, es importante limpiar ciertos objetos de uso diario para combatir el coronavirus? Desinfecta tu celular. Este artefacto, que nos ayuda a estar comunicados, puede contener agentes contaminantes durante horas. Limpia superficies de uso común. Si eres dueño de una tienda de barrio, negocio, taxi o prestas servicios comunitarios, es importante que desinfectes con cloro, vinagre o alcohol superficies que son manipuladas por varias personas durante el día. La higiene continúa, previene la transmisión del coronavirus. Cuida a tu comunidad. Juntos combatimos el coronavirus. Este es un mensaje de INB Metals para la comunidad. Girón TV y Chabelo TV es el mejor y único sistema autorizado en la región para proveer internet y televisión mediante fibra óptica. Con un solo dispositivo, usted cuenta con 70 canales para el disfrute de toda la familia. E internet ilimitado, súper rápido. No nos confunda. Somos Girón TV y Chabelo TV. 16 años junto a usted, la empresa que siempre le cumple.
Visítenos en Santa Isabel, en la Rafael Galarza y Sucre. Teléfono 2270-743. En Girón, Bolívar y Córdoba. Teléfono 2275-573. Búsquenos en www.telecomunicacionesdelsur.com.es. Carasto. 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 Jama y Biela, un lugar acogedor en Girón para disfrutar la comida de su agrado. El delicioso café de Rumipamba, la refrescante cerveza artesanal. ¡Golosinas! ¡Qué delicia! Venga con su familia o amigos y comparta gratos momentos con juegos de mesa, selecta música o un buen libro. Carasto, Jama y Biela los espera en la calle Antonio Flor y Abraham Barzallo. Servicio a domicilio 098-482-0448. ¡Bendito! 200 canales y por un solo pago. Le tengo un adaptador en el cual usted puede ver toditito su novela y programa de televisión. ¿En serio? En serio, paisana. Conectas el cable a la tele y listo. ¿Cuánto cuesta? Mira, para ti, mamita, $100 nomás cuesta. Un solo pago y nada más. Jura, jura. Te lo juro, paisana, vas a tener acceso a 200 canales y esto te va a servir para ver todas tus novelas. Alto, 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 alto. No te dejes estafar. Estos equipos dejan de funcionar al poco tiempo y pierdes tu dinero. No le hagas caso a este sabido. ¡Alto! No seas parte de la piratería. Contrata este servicio con empresas autorizadas. Este es un mensaje de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel. Yo amo a mi mascota, la cuido y somos buenos amigos. Y ella también me cuida. Yo quiero a mi ciudad y me aseguro que quede siempre limpia después de pasear a mis mascotas. A más del desaseo, los excrementos en la calle pueden causar enfermedades. Hagamos lo correcto, seamos buenos ciudadanos. Girón somos todos. La belleza de Girón radica en su gente. Estamos de regreso y este domingo el señor Manuel Jarama, quien es un adulto mayor que vivía en una estructura rudimentaria, pasó oficialmente a estrenar vivienda nueva, luego de que sus benefactores concluyeran con la construcción, la cual fue terminada gracias al aporte de muchas personas voluntarias que apoyaron la causa. Sí, estamos demasiado contentos, agradecidos con todas las personas que nos han podido colaborar. Se ha cumplido el sueño tanto de Manuel Jarama como de todos los que le conocemos desde hace muchísimos años. Por mi parte, yo le conozco desde toda la vida, igual mi familia, y estamos demasiado contentos. Se ha cumplido este sueño y por fin Manuel podrá tener una vivienda digna. La idea, aproximadamente hace unos 4 meses, nació por parte de mi familia, y nos propusimos realizar esto y por fin lo hemos logrado. Estuvimos mucho tiempo paralizados porque en realidad se nos acabaron las donaciones, pero gestionando por todos los gironenses y todo, logramos terminar la casa. Don Manuel ya va a pasar a vivir acá. Sí, ya a recuperarse también, ya que recientemente fue sometido a una operación y ya tienen un lugar acogedor en donde recuperarse.
Sí, sí, es, el terreno es legalmente de él, entonces pudimos construir la casita en este sitio. Igualmente con donaciones, mi familia me ayudó a gestionar, logramos tener el medidor de luz propio. Él nunca había tenido un interruptor, una ducha de agua caliente, un inodoro, nunca había tenido ninguno de esos servicios. Sí, 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 ya cuenta con un baño completo, una cocina, un dormitorio. ¿Qué es lo que él necesita para vivir cómodamente? Hacer la bendición de la casa. Dios le pague aquí a todos. De mis patrones, somos criados iguales, hemos nacido iguales. Entonces ya somos aquí como que fuéramos una familia. Sí, es la casita donde está Dios, Dios le pague aquí a todos, como acabo de decir, a la bendición de Dios, a tener esa voluntad de dar la manita aquí a mis patronas, a mi hermano, ayudarle. Antes fue de la madera del adobe, de como ya todas maderas que ya no valió para nada, de eso que está cambiada. Ahora que está puesta, ayudada de todo, señor, está puesta de hierro, de tiras. Agradecemos a los arquitectos quienes han hecho posible esta realidad. De esa casita casi inhumana, volver humana. Es un ejemplo para todos nosotros continuar con este trabajo. Ya decía el otro día, en Girón también hay pobreza. Esta pandemia que hemos visitado tantos hogares, con cientos de fundas de comida, hemos visto que hay necesidades. Y gracias a todos nuestros hermanos migrantes, familiares que han ayudado para ser solidarios. El GAD Municipal del Cantón Girón prepara actividades virtuales por Navidad. Se realiza la invitación a participar del concurso virtual Villancicos en Familia. No se requiere videos ni audios profesionales, solo pasar un momento en familia. Envíenos tu video a la cuenta institucional Municipio de Girón hasta el 27 de noviembre. Los premios son 3 meses de internet gratuito, un pavo al horno, entradas de cortesía para la hostería Bohemia Drinks para la familia ganadora y una canasta navideña. Concurso barrial de nacimientos ecológicos. Organízate con tu barrio y participa por los siguientes premios económicos. Primer lugar, $300. Segundo lugar, $200. Tercer lugar, $100. Finalmente, este miércoles 2 de diciembre a las 17 horas, se desarrollará a través de la página oficial del GAD Municipal el programa de encendido de luces navideñas. Una Navidad diferente, pero con el mismo espíritu de siempre. El señor Vicente Siavichay es un reconocido artesano gironense dentro del área de la zapatería. A su decir, el último en Girón que conserva este oficio que le ha permitido vivir y educar a su familia. Les compartimos una parte de su vida a continuación. Yo me he dedicado primeramente a esta actividad de artesano en la rama del calzado. Y luego también he hecho algunas otras actividades en algunas instituciones, como ser en el Cuerpo de Bomberos. Trabajé 30 años. Yo comencé a los 25 años cuando fui joven. Y hoy estoy en 45 años de actividad en esta rama profesional. En tiempos antiguos había mucho más trabajo que hoy. Inclusive yo llegué a tener hasta 6 operarios. Trabajábamos mucho calzado, con una capacidad más o menos de 150 pares para las fiestas de toros, que decimos, como también para el 27 de febrero, y como no había tanta empresa que hoy produce calzado, era el trabajo mucho mejor. Han pasado los tiempos, los empleados se han ido, unos ya han fallecido, otros se han ido al exterior, y he quedado absolutamente solo. Sí, yo comencé en la calle 3 de noviembre, luego fui
al Antonio Flor. Ahí tuve mi primera casita. Como ahí era la casa muy reducida, me pasé acá donde vivo todavía. Antes el calzado se hacía con suela, mangle, emplantillados, cosidos a mano. Ahora todo es tecnificado. Pero tengo algunas maquinitas, son 8. Subsidoras, cosedora, aparadora, pulidora, o sea, la familia Dora, que sirve al pueblo de Girón. Todo es ya rápido. Viene el cliente, se le dice solamente, espere media hora o vuelva más luego. Ya no cojo por una semana, ni tampoco fiado. Porque muchos clientes, a veces, cuando se fía, se pierde cliente y también capital. Gran parte de nuestros clientes ya reposan en el cementerio, digamos, pues no. Fueron clientes y amigos. De clientes, puedo decir todo el pueblo de Girón. Yo recuerdo del señor Telmo Pinos en especial, el señor Juan Landívar, los señores Damasio Maldonado, Hugo López, aquí el finado Ernesto Villa, entre muchas personas que ya desaparecieron. Parece que es el único taller donde se repara, se cose, no solamente calzado, sino también prendas de vestir. Soy el único sobreviviente de tantos que fuimos en otro tiempo. Sí, justamente antes habíamos muchos, entre ellos el que ya falleció recientemente, el señor Jorge Quispe. También tenemos otro fallecido, el señor Vicente Ordóñez. Había el maestro Suco Toledo. Había el maestro también fallecido, el señor Mora. O el señor Encalada. El señor Manuel Andrade también, sí. Hace mucho tiempo había bastantes y había trabajo para todos, porque no había fábricas. Pero hoy las fábricas se han multiplicado, pero aún existe poco trabajito siquiera en el cantón nuestro. Este trabajo me ha servido para sustento de mi familia. Me siento todavía con fuercitas para seguir trabajando unos años más que Dios me preste la vida. Y esta tarde del lunes 23 de noviembre, varios buses de la Cooperativa de Transportes Girón fueron estacionados en la calle García Moreno como señal de protesta ante lo que los socios manifiestan que existiría una inacción por parte de la Municipalidad de Girón para hacer cumplir las paradas de buses que pasan por la avenida principal del Cantón Girón y la tardanza en aprobar la ordenanza que permita a las autoridades actuar en este sentido. Fueron recibidos por el alcalde y concejales, quienes hicieron pronunciamientos. El burgomaestre también criticó, en cambio, la actitud de los usuarios gironenses. Realmente nosotros como Cooperativa Transportes Girón nos hemos organizado para realizar esta marcha, ya que llevamos ya 3 meses que nos hemos reactivado, pero realmente dentro de lo que es aquí el municipio, el señor alcalde y también lo que es el COE cantonal, no nos han brindado ningún apoyo. Estamos trabajando a pérdida con esto de que supuestamente hay una resolución dentro de COE cantonal donde que a las demás empresas les dan una sola parada, pero sin embargo, desde que iniciaron no ha habido ningún control, ninguna autoridad que se haga presente para hacer respetar todo eso. Entonces aquí todos los compañeros nos hemos puesto de acuerdo, señor alcalde, a venir a hacer este plantón por la razón que no se ha cumplido lo que usted nos ha ofrecido. Nosotros estamos cumpliendo, señor alcalde, con lo que bajamos a trabajar de aquí del centro. Pero ¿qué pasa? En la parada de arriba se estacionan los otros buses, señor alcalde. Supuestamente usted era de hacer la ordenanza ya para que nadie se pare arriba en la avenida principal. No tenemos para, ni siquiera para poner unos $20 de 10. Compañero, usted sabe bien. A la semana, ¿qué se puede hacer? $40, $50. Yo del pasto mejor dejo el carro de Ecuador comercial. ¿Qué hago yo con $50 a la semana? Si yo tengo que cambiar el aceite con $200, tengo que trabajar todo el mes para cambiar el aceite de mi carro. De mejorar las unidades. Todos tenemos deudas, todos tenemos créditos ya vencidos. Somos padres de familia nosotros, la mayoría. Entonces, si el GAR municipal no nos da esa oportunidad, dice que nos reactivemos todos, pero entre todos, y nosotros también somos parte de este pueblo. Lamentablemente,
no es que sea despreocupación de nuestra, porque nosotros sentimos lo que ustedes están pasando, hemos visto, hemos palpado, pero no podemos hacer una reunión de comisión de legislación hoy y mañana otra. Son varias comisiones que tiene el Consejo Cantonal y prácticamente siempre se arma una agenda de una semana completa. Entonces, tengo que buscar huecos por ahí a ver dónde coincido con los compañeros que son de mi comisión. El municipio era lo que se está planteando, se está gestionando, se está trabajando, va a hacerlo. Pero si no tenemos el respaldo de nuestra propia familia, de nuestro propio ciudadano gironense, ¿qué podemos hacer? Ruego a los ciudadanos respaldar a sus instituciones. Hablo de la cooperativa. Aquí hay un discrimen en Girón. Prefieren la SUAE, prefieren la Chabela, San Fernando, y no le apoyen a sus instituciones. Esa es una vergüenza de pueblo así. Ahora, también habría que preguntar a la población en qué tenemos que mejorar o en qué tiene que mejorar la cooperativa. Y mutuamente valorarnos, valorarnos. Queremos, antes de continuar, expresar nuestras condolencias a los familiares de quien en vida fue Ruth Cecilia Alvear Bravo, que exista paz en su tumba. Girón, 23 de noviembre de 2020. Vamos a darles lectura ahora un artículo de opinión que nos ha enviado el doctor Hugo Lucero Luzuriaga, que lo titula ¿Hasta cuándo? Sí, ¿hasta cuándo la región austral del Ecuador y específicamente el Azuay se encontrará abandonado en el aspecto vial? Y lo más preocupante es que estemos ante la presencia de personajes que se tiran la pelotita, entre comillas, tratando de justificar el nulo accionar de las autoridades sobre este tema. A propósito, queremos advertir que la triste situación en la que se encuentra la carretera Girón-Pasaje, que sigue deteriorándose en forma preocupante sin que exista la posibilidad de intervención alguna. Llama la atención que, por declaraciones del anterior subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, José Jaramillo, hoy gobernador de la provincia del Azuay, tenemos conocimiento que es muy difícil demandar a la empresa Sinohidro encargada de la intervención por la no rehabilitación de la vía, debido a que anteriores autoridades, entre paréntesis sabias e iluminadas, han firmado un contrato en paquete, es decir, con la obligación de la empresa de intervenir en varias vías del país, quedando la Girón Pasaje relegada a su consideración. Ante esa nefasta realidad, no podemos los azuayos quedarnos impávidos de esta absurdeces, únicamente escuchando declaraciones pueriles e injustificadas, contentándonos con leer noticias de accidentes o lamentaciones de vecinos de la vía. Estamos en la obligación de presionar a nuestras autoridades, desde alcaldes, prefecto y más líderes locales y seccionales, para que se empoderen del problema y levanten la voz exigiendo a las autoridades la solución a la crítica situación de la vía Girón-Pasaje. Exijamos a nuestras autoridades que dejen de ser pasivas, conformistas, negativas, inoperantes y obnubiladas ante realidades que tienen que ser enfrentadas como obligación, con civismo, con pundonor, sin miedo ni compromiso sectario alguno, porque son representantes de la ciudadanía y tienen la obligación de responder a la confianza que la gente les depositó al darles el voto. Esperemos inmediatas acciones o cuando al menos informaciones, porque nada es imposible cuando se quiere y se emprende, y sobre todo cuando existe la voluntad y el compromiso con la tierra a la cual se le sirve. Obvio, si es que este es el pensamiento y el querer. Caso contrario, que renuncien. Así lo manifestó el doctor Hugo Lucero Luzuriaga en este artículo que nos ha enviado. Amigas y amigos televidentes, vamos a finalizar con este espacio informativo, no sin antes recordarles que estas y otras informaciones que no hemos alcanzado a editarlas, estarán ustedes pudiendo revisarlas en nuestra cuenta de www.achiras.net.es y también en nuestras redes sociales.
También recordarles que el viernes 4 de diciembre, a partir de las 6 de la tarde, estaremos con el programa en vivo, vía virtual, para la colecta de recursos o colecta, si usted desea colaborar con caramelos o algún premio que permitan hacer realidad la planificación de Belén Gómez, de Karina Villa, Reina y Cholita Gironenses, para brindar una dulce Navidad a los niños de nuestro cantón en este próximo, en esta próxima venidera Navidad. Así es que estar pendientes. Gracias desde ya. Sabemos que el corazón de los gironenses es muy grande. Esa colaboración que siempre se manifiesta en estas nobles acciones no va a ser en esta ocasión la excepción. Y las chicas están preparando un programa muy ameno para que todos disfrutemos de este programa. Reiteramos, el viernes 4 de diciembre a partir de las 6 de la tarde, aquí en la pantalla de Visión al Sur, Girón TV, Chavero TV, como también de achiras.net. Gracias por su sintonía. Buenas noches.